nosotros es, forma parte del mismo trabajo. Esta mañana se ha reproducido en escena una frase de nuestro fundador, el gran violinista y humanista Yehudi Menuhin, que dice que en una clase de música no tiene cabida el racismo, la intolerancia, la tortura, la discriminación. Y eso es lo que nosotros creemos que afortunadamente forma parte de la Europa que hemos construido en paz por primera vez desde hace más de 60 años, en la que España está muy presente y participando, también con Austria. Y verdaderamente se trata no solamente de hacer un recuerdo a esa dimensión trágica de nuestra historia, a las víctimas del Holocausto, sino también pensando en el futuro, pensando en aquellas y aquellos que tienen que continuar con esa historia positiva que estamos construyendo. Y eso son las niñas y los niños. Y por eso, para nosotros, la experiencia de Ceuta, de una ciudad que es un crisol y una encrucijada de culturas, de filosofías y de religiones, por eso para nosotros Ceuta es una parte muy importante de nuestro compromiso y nuestro trabajo. Muy buenas tardes. Soy Karin Kosina, directora del Foro Cultural de Austria, que es parte de la Embajada de Austria. Es para mí un gran honor darles la bienvenida a este concierto que organizamos con motivo del Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. Es una conmemoración importantísima para recordar este capítulo oscuro de nuestra historia. Pero la historia no solo debe recordarse, sino que debe que servir como advertencia para el presente. No debe haber cabida en nuestra sociedad para el antisemitismo, y no debe haber cabida para la intolerancia, el fanatismo, el racismo y la exclusión. Tras la noche gris, siempre sale el sol, se puede reír, tras un sinsabor, hubo que dormir. Para despertar, pero hay que seguir, hay que caminar. Mírame a la cara y dame una oportunidad. Deja abierta la ventana que entre claridad. Tómame la mano y di que sí. Quieres, tú me puedes ayudar. Con la integración y el progreso me bastará.